Hola, buenas tardes a todos y todas los que se están sumando. En unos minutitos más comenzaremos con nuestra clase abierta de pintura, donde aprenderemos a realizar y a experimentar con pigmentos y tintes naturales con nuestra profesora Gracia Castillo. Vamos a esperar a que se conecten unas poquitas personas más. Se están sumando a esta transmisión en vivo y comenzamos en unos minutos. Mientras entonces se van sumando personas que nos van a acompañar en esta entretenida clase de pintura experimental con pigmentos y tintes naturales, les quiero presentar entonces a nuestra profesora que nos va a acompañar hoy en esta clase abierta. Los dejo entonces con ustedes. Gracia Castillo Balmes, artista visual y profesora de nuestro taller de pintura para niños y niñas del Centro Cultural San Antonio. Hola, Gracia. Hola Cami, hola a todos en sus casas. Gracias por seguirnos. Hoy día vamos a hacer una clase de pigmentos naturales. Voy a hablar brevemente un poco de mi trabajo o cómo he llegado como a esto, estudiar artes visuales, formalmente e informalmente y finalmente, una como de las escuelas más importantes o más intensas para mi carrera fue mi familia. Son también artistas visuales. Mi abuelo José Balme, mi abuela Gracia Barrio, Premio Nacional de Arte. Mi mamá Concepción Balme, también artista visual. Entonces, desde chica vi el trabajo pictórico y muy experimental. En muchas de sus obras, las van a ver por ahí, las van a pasar aquí por las imágenes, están hechas con pigmentos naturales, con materiales trabajados desde lo informal, no solamente tubos comprados de sus colores. Ahí pueden ver unos que son aplicaciones de materiales, trabajo de collage en el fondo, estos son sacos de papa. Estos otros son de mi madre también, que son trabajos hechos con ceniza, cenizas recolectadas del volcán de Chaitén. Entonces, podemos ver también que el trabajo, la materialidad pictórica, desde materiales naturales, más que solamente buscar un color distinto, también tiene un significado que uno le quiere dar, que tiene que ver con el material mismo, en este caso de la. El dolor, ¿no? El tema, la ceniza y en otros casos la tierra como un símbolo también del territorio, ¿no? Que hace que la obra en el fondo tiene otro peso, tanto a nivel de color, también como a nivel matérico, que es lo que vamos a ver en la clase, porque vamos a ver que hay pigmentos que son más bien una tinta, ¿no? Que se puede ocupar más como una acuarela y hay otros pigmentos que se pueden ocupar como materia, como lo que ven ahora en la imagen. Entonces, eso es como Gracias. la. Contémosles a la gente que nos está acompañando, que se sigue sumando a esta transmisión en vivo, que al final de la clase vamos a dejar un espacio para responder todas las preguntas que puedan surgir en el transcurso de la clase. Así que los invitamos a todos y todas a que en los comentarios del video, acá en Facebook, puedan ir dejando preguntas, opiniones, apreciaciones y después Gracia las va a ir respondiendo al final de la transmisión. ¿Cierto? Sí, totalmente, porque además el mundo de los pigmentos es inmenso, infinito, porque cada persona también se le va a ocurrir algo nuevo, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con la experimentación, como decías tú al principio. Entonces, súper importante si pueden tener un lápiz, un cuadernito ahí para ir anotando lo que les interese y al final poder hacer sus preguntas. Y eso también hace la clase más enriquecida.
porque seguramente a alguien se le va a ocurrir algo que yo no he hecho o no lo ha hecho otra persona. Entonces, buenísimo ese feedback. Exacto, gracias. Comentemos también a la gente que las imágenes que estamos viendo en estos momentos son, como tú bien dices, obras de tu abuelo, abuela y tu madre, tres grandes artistas visuales chilenos, tu abuelo y tu abuela, bueno, premios nacionales de arte. Lamentablemente hace poquito tiempo atrás perdimos a, tu abuela nos dejó, se fue en su viaje. Sí, y, de hecho, mañana se cumple un mes. Un mes. Sí. Exacto. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito respecto como a la relación familiar, como tú bien contabas al principio, tu formación como artista viene desde esta relación y este vínculo familiar, casi doméstico, de la creación y en particular de la pintura. Entonces, esta conexión también, como hablas tú, con el territorio, con la tierra, con las cenizas y con los elementos como propios de nuestro territorio, ¿verdad? Sí. Sí, qué lindo que lo mencionas, porque asimismo, una cosa que les quería comentar, los pigmentos naturales están en nuestros jardines y en nuestras cocinas. Entonces, ya es algo súper como de nuestro hogar, ¿no? Seguramente van a haber familias que se comen más un tipo de cosa, entonces vamos a tener una paleta de colores más identificada a la familia. Y bueno, nosotros somos de Ñuñoa, de la Casa Ñuñoa, que es como un terreno ahí con mucha tierra, con los talleres también, muchos perros también, gatos, animales. Entonces, la conexión con el jardín siempre fue súper importante. Y, de hecho, mis abuelos, como pintaban los dos, muy grandes formatos, en general pintaban o afuera y los perros pasaban por encima, qué sé yo, y podían hasta manguerear el cuadro. Entonces, la relación con la pintura ya no es este pintor que uno a veces tiene como la visión desde el pintor que está en su caballete, muy mesurado, con una paleta muy, muy, muy elegante, muy, todo muy minucioso, sino que estos son pintores como bien de lo expresivo. Entonces, es como un trabajo un poco más bruto, ¿no? Y asimismo, bueno, lo experimental tiene eso también, que en el fondo uno casi que se olvida del cuerpo. Solamente se trabaja sirviendo en el fondo, trabajar la imagen, no tan preocupado del delantal o qué sé yo. Asimismo, toda la ropa termina finalmente ropa para pintar. Claro. Está todo manchado. Termina siendo así. Algo más instintivo, más de utilizar también los recursos que tenemos a la mano. Instintivo y también emocional. Súper emocional, porque finalmente tú nunca, no hay un horario de trabajo, de taller, sino que tú estás todo el día trabajando, y si estás cocinando también hay, de alguna manera sigues pintando también, porque están en los colores, están los olores, la claro. Sinestesia que se dice, está todo entremezclado, y bueno, para mí fue así, pues. De chica fue así, yo lo viví así desde muy, muy niña toda mi vida, porque vivimos juntos. Entonces, después me fui dando cuenta que no era tan común, pues, cuando ya empecé a tener amigos y conocer las otras casas y las otras realidades. Pero claro. Para mí era mi naturalidad, lo normal. Claro, sí, eso es súper interesante. Vamos manos a la obra, empecemos a revisar y a trabajar con estas muestras de estos pigmentos que nos vas a mostrar. Me parece. Bueno, como les mencionaba, hay dos grandes laboratorios en las casas de material pictórico, que se dice. Una es el jardín, otra es la cocina. Los pigmentos naturales, vamos a ver en esta clase, porque en el fondo yo creo que el tema es infinito, ¿no? La verdad. Y depende de la persona cómo lo va a abordar o qué se le va a ocurrir algo nuevo. Pero yo los separé en dos grupos, los que son vegetales, pigmentos vegetales y los pigmentos minerales. Y dentro de esos dos grupos se desliga también otras dos ramas diferentes, que son las tinturas, que podría ser algo así más como una acuarela, y la materia,
que es cuando en el fondo esto ya no es solamente la tintita de color, sino que esto tiene un volumen, tiene un cuerpo. Primero les voy a hablar de los pigmentos vegetales y los voy a poner aquí, los que hice yo. No los podemos hervir en vivo porque si no estaríamos como 4 horas trabajando. Aquí yo saqué 4 extractos de 4 materiales pictóricos diferentes. Aquí tenemos de raíz de cúrcuma. Aquí tenemos la hierba mate. ¿Esta es la hierba mate? No, esta es la hierba mate. Aquí tenemos beterraga. La beterraga, de todos los que yo hice, es la única que se puede trabajar cruda, que no es necesario hervirla. Yo, por ejemplo, ocupé la beterraga entera, se pela a la juguera con 200 ml de agua. Y esta es la tintura que queda. Ahora yo les voy a mostrar los colores. Guardé de todas maneras la cáscara, por si igual ustedes en su casa, por ejemplo, van a comer la beterraga, guarden la cáscara porque eso igual les va a dar otro tinte y se puede hervir y todo eso. Entonces, también el tema de las tinturas naturales tiene harto que ver con también la reutilización. Por eso también es como un trabajo bien ecológico. Porque en el fondo todos los residuos también de las cosas que comemos cuando pelamos, hacemos cebolla, la cáscara de la cebolla, la cáscara del ajo. Estos mismos extractos también que ya hice van dejando también una borra, que se dice, una materialidad que esa también la podemos volver a teñir, o sea, a hervir, y nos va a seguir dando tinte, en el fondo. Entonces, por ejemplo, esta que es la cáscara de palta, esta es una segunda cocción. Miren qué diferente. Yo se los voy a poner ahora en unos pequeños cositos para que vean los colores, pero se van a ir dando cuenta que es súper... La de las cáscaras de palta, la ideal es que la palta tiene que estar seca. Tiene que estar seca. Y yo aún así también tuve que hervirlo y después igual se tiene que moler con una mini pimer. Porque es medio dura. Es medio dura, pero da un color muy especial, como un cafecito, y a veces si uno quizás la hierve más. Para hervirlas, lo ideal es 1 hora a fuego lento para que no se le suba en el fondo. Y por extracto, bueno, hay distintas medidas. La hierba mate yo le pongo como un puñado de hierba mate. La cúrcuma yo le eché 3 de estas. 3 de estas raicitas, rayadas. Y siempre se hace por 1/2 litro de agua y se deja en el fondo, como les decía, 1 hora, 1/2 hora, pero en el fondo que baje por lo menos a la mitad. Y esa va a ser la pintura. Bueno, entonces, de todos estos colores, les voy a ir mostrando. Tengo otra cámara aquí, que me gustaría mostrarle, está un poco oscuro parece. Quiero mostrarle los colores y, súper importante, tienen que saber que todos los pigmentos naturales, vegetales, son delicados, se alteran fácilmente con la luz, entonces van a ser, como les decía al principio, es como una acuarela, y se debe trabajar lo más limpiamente, o sea, no mezclar un pincel con otro, no dejarlos expuestos a la luz, por ejemplo, por si ya hicieron un trabajo que les gustó mucho y lo quieren enmarcar, por ejemplo, que no le llegue luz directa, porque son pigmentos vivos, entonces siempre van a estar mutando de alguna manera. Seguramente, bueno, ahora también yo les voy a mostrar ciertos elementos que uno puede agregar para además modificar el color. Pero en el fondo, en la durabilidad del material, lo ideal es que se queden lo más... hay un ratoncito que anda dando vueltas por acá.
Lo ideal es que puedan en el fondo las acuarelas siempre protegerlas de la luz. Eso iba. Les voy a mostrar, a ver si aquí la cámara, eso. Primero que nada les voy a mostrar el de la palta, la cáscara de palta. En el fondo esto ya hirvió, ya lo colé, ese es uno. Y aquí está, ¿cuál es la borra de este? Esta es la borra. Entonces, como les decía al principio, vamos a ver que hay materiales que son de tintura. Esta sería la tintura y esta sería la materia. Entonces, esto igual lo vamos a ocupar en la segunda parte porque les voy a mostrar cómo se puede emulsionar para poder usarlo en la pintura igual. Y esta, en el fondo, es para hacer acuarela. Les voy a mostrar el color. Camille, ¿se ve todo bien? Porque yo aquí estoy con el... Estoy mejor con el... Sí, vemos perfecto. Perfecto. Quedó con un poquito de... Pero este quedó un color muy suavecito. Es como un ocre, muy suavecito. No sé si lo pueden ver bien. El segundo que hice, que es lo mismo, es la misma borra, solo que la herví nuevamente. Quedó como un toquecito más naranjo. Entonces, como les decía, es súper importante que puedan... tener las ganas de experimentar y experimentar con los distintos productos. Estos, por ejemplo, yo creo que les habría faltado un poquito más de tiempo de hervir. Les voy a mostrar la cúrcuma. Me voy a llevar esta borra porque si no, ya no nos va a caber nada. La raíz de cúrcuma da un color precioso, me encanta porque es como un amarillo oro. Un color dorado, súper bonito. Lo revuelven un poco porque esto también siempre... Yo para colarlo ocupo, como ven aquí, unos trapitos. No sé si los ven bien aquí. Unos trapitos porque así igual esto... tiene harta materialidad. Este es el de la cúrcuma. ¿Ven que es como un amarillo? Se ve bien brillante. A ver. Vaya usted para allá. Ese es el del amarillo. ¿Se fijan que son colores súper sutiles? Sutiles, delicados. Por eso en el fondo les explicaba, bueno, esto también se pueden trabajar solamente con papeles. Este es un papel Canson. Papeles en el fondo que tengan la posibilidad, la mayor, una gran composición de algodón para que puedan adquirir harto o más bien mantener el color del pigmento. Aquí les voy a mostrar el de la beterraga. Como les decía, la beterraga es de los pocos que se puede ocupar solo cruda. No es necesario hervirla. Vamos a ir dejando estos acá. Los de la palta, la cúrcuma, la beterraga. ¿Gracias? ¿Nos cuentas un poco cómo trabajaste la beterraga cruda? ¿Cómo llegaste al color, al líquido? Sí, la beterraga, creo que lo mencioné muy brevemente, la beterraga lo que hay que hacer es pelarla, una beterraga por 200 ml de agua. Se pela, se corta y se mete a la juguera. Te va a quedar una como una pulpa y eso tú lo pasas por el trapito
¿Ven? Entonces queda separado toda esta pulpa maravillosa, como les digo, que también sirve como un pigmento de materia. Lo vamos a ocupar después. Pero la tinta es súper poderoso, el color que tiene la beterraga. Creo, bueno, en general, en la naturaleza, no sé si se han fijado también pasa también con los químicos, los pigmentos rojos son los que siempre tienden a durar más. No sé si se han fijado la fotografía, cuando hay fotografías antiguas y se han quedado a la luz, qué sé yo, se van destiñendo y lo único que va quedando son colores rojos, o las diapositivas también. Los rojos son los que van quedando más. Y los azules son los más difíciles siempre de extraer. Por eso hay un dicho del celeste que le cuesta. Tiene que ver con eso. Porque los pigmentos azules son súper difíciles. En la naturaleza azules, yo donde vivo no consigo, pero existen flores. Y las flores se trabajan distintos. Las flores tienen una materialidad súper voluble, súper delicada. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la posibilidad de tener algunas flores, yo aquí, por ejemplo, tengo florcitas secas. Estas son de ¿cómo se llama? De hortensia. Es como un rosado pálido. Para sacar el tinte de una flor, tendría que ser agüita hirviendo, agua muy caliente, en un mortero, poner el material pictórico, que serían en el fondo las flores, y se va pasando de a poquito con el mortero, se va moliendo con el agüita caliente. Y eso sería todo. Así se extraen los de las flores, en el fondo. Bueno, aquí saqué también el de la yerba mate. Ven que es como un amarillo, se me mezcló. A ver, voy a limpiar este pincel. Porque se mezclan los colores muy fácil, que es lo que les explicaba. Que tienen. Estas tintas son súper. Es como un amarillo clarito. Entonces, los materiales, las tinturas estas, tienen esta. Tienen este tipo de colores, de gamas, como les digo, siempre van a ser muy delicadas, muy finas. Entonces, trabajar así como son ellas. Es súper importante que sepan, una vez que ya hicieron su tintura, extrajeron el color, lo pasaron aquí por el trapito para extraer la tintura y separarla de la materia, se ocupan los mordientes, que se dice. El mordiente, que sería el sinónimo, el fijador. El fijador se ocupa el vinagre. El vinagre puede ser, yo ocupé vinagre manzana porque lo hago en mi casa, pero uno podría comprar vinagre blanco, vinagre de vino, en el fondo que no tenga color. Por 200 ml se ocupa una cucharada de vinagre. Y el otro mordiente que se ocupa también es la sal, que es la misma cantidad. Una cucharada de sal, una de vinagre, por la tintura. Y con eso en el fondo vamos a fijar en lo mayor posible nuestros colores. Si quisieran también, se puede también tratar el papel. Este mismo papel donde uno va a hacer su acuarela, previamente pasarle agüita con alumbre. No sé si todos conocen el mineral de la alumbre. Los venden en droguería, es como muy de farmacia de barrio, o material súper antiguo y sirve para un montón de cosas. Y en ese caso sería súper bueno como para que las acuarelas duren más, los colores brillantes en el fondo. Porque con el tiempo, como les decía, puede que se vayan perdiendo como los brillos de los colores. Entonces eso sería con los mordientes, que se dice. Otra cosa más que podemos ver con los tintes
antes de pasar al tema de de los minerales, es que los tintes también existen modificadores del color. Los modificadores del color, en el fondo, van a ir desde, son los ácidos y los alcalinos, porque en el fondo lo que va a pasar es una alteración del pH del color. O sea, el pH de la tintura, uno lo altera y eso va a producir un cambio de color. Ahora no se les tita. Por ejemplo, vamos a sacar esto. Voy a buscar una hoja nueva para mostrarles cómo pueden cambiar. Hagamos con la beterraga unas pruebas. Aquí tengo mi hoja de este papel de algodón, pero claro, hay papeles súper finos que los venden en tiendas y todo, pero con todo esto de del distanciamiento social, yo creo que es un súper buen momento también para empezar a hacer nuestros papeles en la casa. No es complejo. Hay videos en internet, hay el papel en la casa, yo creo es lejos lo mejor para trabajar pinturas naturales porque es una manera de ocupar un papel que no tiene pegamentos, es como un papel súper absorbente, súper noble. Entonces yo creo que son buenos momentos para que en las casas empecemos también a producir nuestros productos. Aquí tengo, no quedaron del mismo corte. Aquí tengo las beterragas, las tintas de beterraga. Hasta ahora son los tres lo mismo. Vamos a dejar uno como la muestra del color base, que es este rojo, como un magenta, ¿no? Un rojo primario. Uno de los modificadores de color que les decía en el fondo son los ácidos que lo vamos a lograr con el limón. El limón en el mundo de la naturaleza vendría siendo como un cloro natural, le dicen. Porque hace. Tienen que fijarse igual que depende del material, cómo va a afectar. Hay muchas veces que afecta poco. Otras veces afecta un poco más, pero va cambiando. Por eso la idea de esta información es que sea todo súper personal el trabajo de investigación, para que lo hagan con sus niños. Lo lindo de esto es que no, nada es tóxico. Miren, por ejemplo, este no cambió tanto. Tanto. Bueno, uno modificador de color, el limón. Otro modificador de color son los alcalinos, que lo vamos a lograr con bicarbonato. Y le ponemos como una pizquita. Una pizquita de bicarbonato. Mamá. Te prometo que haré. Celeste, vaya para allá. Entonces, lo que van a hacer los alcalinos es intensificar los colores. Van a volver un poco más intenso. Otro modificador de color es el sulfato ferroso. Esto ya no es tan para niños, pero si van a trabajar con niños, les recomiendo que compren el sulfato ferroso en la farmacia, un genérico. Ahí, está brillando. Sulfato. Ahí está. Sulfato ferroso. Este, en el fondo, una pastillita por por unas 2 cucharaditas de agua, está bien. Yo aquí ya lo diluí. Esto sería el extracto. Si ustedes quisieran hacerlo en su casa, también se puede. Es maravilloso. Pero como les digo, esto es un poco más tóxico, entonces tienen que tenerlo alejado los niños. ¿Cómo lo hacemos? Algún clavo oxidado,
una medida de agua y otra medida igual de vinagre también. Y eso lo dejamos en un frasco de vidrio y lo abrimos de vez en cuando, 3 semanas. Tiene que estar aquí. Este yo recién los dejé hoy día, por eso está de este color. Pero ya a las 3-4 semanas van a ver que esto se pone, se va poniendo como un naranjo, como ese color óxido. Y esto funcionaría igual, igual que esto otro. Pero este lo que tiene es que es más, es menos tóxico, sobre todo si van a trabajar con los niños o si no lo tenían previamente hecha esa conserva de los clavos. Miren los colores. ¿Se dan cuenta cómo el que tiene bicarbonato se volvió como un rojo casi como de vino, ¿no? Es como un color mucho más intenso y este quedó como más lila. Este es el natural en el fondo, o sea que solamente tiene el mordiente y nada más. El con bicarbonato cambió harto. Parece que la beterraga es súper sensible al bicarbonato. Y vamos a probar otro, el último de la beterraga, con sulfato ferroso. Acá lo ponemos. Y vamos a ver. Se aclaró un montón. Voy yo para allá mejor. Vamos a ver aquí. Les voy a poner aquí el color. Miren qué lindo quedó. También quedó un poco más como el efecto del alcalino, como un más rojizo. Eso con la beterraga y los modificadores del color. Les voy a mostrar con otro, con el de la cúrcuma también, para que puedan ver las diferentes tonalidades que podemos lograr. Vamos a dejar estos acá. Esta hojita aquí. Gracias. Tenemos una pregunta. Valesca Tapia, a quien le mandamos un saludo. Pregunta si los fijadores sirven para acuarelas compradas y para superficies de madera con óleo. ¿Superficies de madera con óleo? No. O sea, en el fondo, estos fijadores son los que se utilizan tradicionalmente para las cosas vegetales, como les digo, todas estas cosas que son muy, muy delicadas. Y también se ocupan los mismos fijadores cuando uno tiñe ropa, para poder fijarlo en los géneros, idealmente en géneros vegetales. Pero si uno va a trabajar sobre una madera, ¿es madera pintada con óleo o el óleo mismo? Esa parte no la entendí de la pregunta. Ella nos pregunta si los fijadores sirven para acuarelas compradas y si se pueden utilizar en superficies de madera. Sí, no, las acuarelas compradas, la verdad es que uno siempre debe trabajarlas sobre papel porque la madera lo que tiene es que absorbe un montón y se va a ver el color de la madera. Y aún así las acuarelas compradas ya tienen sus propios químicos. Químico en el fondo que en este caso yo ocupo la sal y el vinagre porque es como lo más natural. Las acuarelas compradas ya tienen todo un proceso, es como lo que pasa con los papeles comprados. Tienen pegamento, bueno, igual que cualquier cosa que uno compre, hasta los alimentos. Todo lo que es procesado para que perdure, ¿no? En este caso las témperas, para que perduren los colores, la forma también de las acuarelas. Tiene un montón de procesos químicos. Entonces, la verdad es que la sal y el vinagre no es necesario. No es necesario. Ok, muchas gracias por la respuesta. No, vamos no. Ahora con los minerales para que mostremos. Ah, ya, quería mostrar el. Ya, pero sigamos con los minerales. Sigamos con los minerales. Entonces, los minerales, como su nombre dice, que los vimos también ahí, aquí atrás, yo tengo unos cuadros que son míos.
Y yo los trabajé con pigmento. Este, por ejemplo, está trabajado con carbón. Y este otro tiene tierra del jardín. Entonces, los pigmentos minerales se entiende porque son cosas que las podemos recolectar de la tierra misma. Y según el color literal con el que lo estamos viendo, es el color que va a quedar finalmente. Porque estos no necesitan extraer nada, pero sí lo que este es mi duende. Entonces, lo que sí van a necesitar es alguna emulsión para que podamos... Ya, pero no me distraigo ya. Lo que sí van a necesitar es una emulsión para que podamos fijarlo y eso quede en el fondo, porque obviamente como es tierra, si yo pinto con eso, después cae, ¿no? Las dos cosas que vamos a necesitar, la emulsión. Yo en este caso les voy a mostrar emulsión acrílica, porque es así como lo ocupo yo. Hay personas siguiendo la línea de lo más naturista, existen las emulsiones naturales como el azúcar, la miel, el aceite, el huevo, como hacían antiguamente el temple al huevo, y esas son emulsiones naturales. Pero en este caso no quise hacer emulsión natural porque la emulsión natural lo que tiene es que igual habría que poner un barniz. Porque si uno deja solo la materia con la emulsión natural y después, por ejemplo, a alguien le cayera agua o qué sé yo, igual va a ceder. Así que en este caso lo vamos a hacer con una emulsión acrílica. Les quería presentar también, porque no todo el mundo las maneja, las emulsiones acrílicas, o por ejemplo las tiendas de arte las venden como medium acrílico. Pero el medium acrílico también lo encontramos en la ferretería, pero tiene otro nombre. Que le ponen, se llama sellante de ladrillo. Y no tiene ningún color, es totalmente transparente y funciona mejor que cualquier medium comprado. Y cuesta lo mismo, pero en el fondo, ven, es totalmente transparente. Si, por ejemplo, quisiéramos ocupar una tierra muy gruesa, esta es tierra de jardín de aquí, del litoral, y si se fijan es bien gredosa, ¿no? Si la quisiera ocupar así tan gruesa, también si ya llega a ser demasiado grueso, podemos ocupar la cola fría de carpintero, que le dicen. Eso sería si yo quisiera hacer en el fondo una materialidad muy gruesa. Pero si la vamos a ocupar así, más finita, funciona perfecto. ¿Se fijan que se ve? Ahora ustedes lo ven blanquisco. Porque está el medium acrílico o sellante de ladrillo, está húmedo, pero esto después seca y va a quedar exactamente este color. Pero ya no se va a mover más. Y con esos cuadros que ustedes vieron, se trabajan así, de esta misma manera. Con el medium acrílico y con materiales directamente sacados de la tierra, sin pasar por ningún proceso más. Si quisieran hacer un polvo, porque no quieren que sea tenga tanta materia, sino más bien que sea casi un polvillo, se pasa por un mortero. Se puede pasar por un mortero y así van a lograr una... ¿En qué me quiere ayudar? En todas estas cosas. Sí, pues sí, a los niños no hay cosa que les guste más que todo este desorden, pero, porque mami, es muy entretenido trabajar con estos materiales. Mami, pero ¿por qué? Este, por ejemplo, es un polvillo ya. Mami, ¿por qué tienes mi pala y...? Porque traje tierra con tu pala. Pues. Te la presto. Muchas gracias. ¿Por qué de...? Aquí. Como les digo, esto está quedando, que ustedes lo ven blanquisco todavía, pero es solamente porque el acrílico modificado, este material,
Si ustedes usaran cola fría sería lo mismo. La cola fría, mientras está húmeda, está, se ve el color. Entonces no se ve en el mismo instante que lo están usando cómo va a quedar. Pero posteriormente, cuando ya seca, van a ver que queda el color que queremos. Este es carbón, carbón molido. Aquí le voy a dejar el carboncito. ¿Y qué otro tengo? Tengo arena también. Ah, este que les puse aquí es conchuela. No sé si han visto que es cuando se hacen unas arenas que se ven blancas, pero es solamente miles de caracolitos molidos. Entonces se da como un color. Si yo lo pasara por el mortero, como les digo, podría quizás llegar hasta un color más como un blanco hueso. ¿Me puedo ayudar? ¿Por qué no puedo? Ahora no, mi amorcito. Oh. Vaya para allá. Esta es arena. Arena blanca. Mami, de playa. ¿Quiero ayudar? Mami, quiero ayudar. Cele, vaya para allá. Ahí. Y otro pigmento más que traje, la ceniza. Una ceniza que es preciosa y tiene harto cuerpo. Cuando la ceniza la ocupamos se puede hacer hasta como un gesso. El gesso, para el que quiera, que es lo que se ocupa en general para tratar las telas, para prepararla. Es súper sencillo hacerlo, tampoco es necesario que compren gesso. Miren qué lindo el color de la ceniza. Es un gris medio azulino. Como les decía, el gesso se puede hacer en la casa de una manera súper barata, comprando yeso y látex blanco. Y si uno quisiera hacer un gesso de color, le ponen un rojo, por ejemplo, en vez del blanco y les quedaría un gesso como rosado. Y así mismo, y etcétera. Eso para hacer los gesos. Aquí tengo un gesso que yo ya había preparado, por si lo quieren ver. Y esto es súper importante en la pintura. En mi familia se ocupa mucho. O se ocupa... En todo lo que es pintura con más materia, no las acuarelas claramente, pero todas estas pinturas con más materialidad, el gesso es súper rico porque te da como una base y te da textura. ¿Ven? Este ya está más sequito, pero esto se logra, como les digo, con yeso, el yeso que uno compra en la ferretería. Y látex blanco. Gracias. Recordémosles a las personas que nos están acompañando que pueden dejar sus preguntas, comentarios aquí en el video. Gracias, los va a ir respondiendo a la medida que vayan surgiendo. Sí. Por aquí queremos saludar a Retrato Landia, que nos comenta qué lindo el carbón, el tono que da el carbón. Ah, el carbón es maravilloso. El carbón es maravilloso porque además, yo para mi gusto, es el negro más profundo que uno puede tener. Muchas veces, no sé si les ha pasado que es súper decepcionante comprar una témpera negra y se seca y ya no es negro, sino que es como, se transforma como en una cosa medio gris, medio morado, no sé. Entonces, con el carbón nunca les va a pasar algo así. Este, por ejemplo, también lo compran en la farmacia, farmacias de barrio, y el carbón activado, que es lo que toma la gente cuando está medio mala de la guata, y esto también es un pigmento maravilloso. Mira qué lindo. Y este sí viene en polvito, muy polvito. Qué bonito. Y tiene un precio súper asequible para todo, porque además uno compra un frasco que es un montón, y nada que ver con comprar un tubo en la tienda de pinturas, qué sé yo.
Gracias. Así. Cuéntanos, finalmente, estas materialidades se pueden utilizar sobre qué soportes, papel, tela. Sí, yo aquí lo puse en el mismo papel que las acuarelas, pero son ideales para trabajar tela. Ideales porque, como les digo, les van a dar textura, más profundidad. Este, por ejemplo, que les estaba mostrando es de carbón. Entonces, van a ver que hay partes que pueden ocuparse súper liso o hay otras que se puede hacer así como bien con harta materia. Y eso le da distintas profundidades a la pintura misma, en el fondo, más allá de la... Más allá del dibujo o la perspectiva que uno quiere hacer, uno también le puede dar profundidad a las cosas con las materialidades que uno produce. Y sobre todo, para mi gusto, las pinturas naturales tienen una profundidad que es única. Hay pinturas de tubo que son súper lindas, pero al secar no, a veces pierden mucho magia, como que se devuelven un... Tenemos otra pregunta, Sodep Amigo Salgado, nos pregunta si eso es para preparar un lienzo, por ejemplo, dice, ¿cómo preparar nuestra propia tela antes de pintar con óleo? Sí, por eso les hablaba del gesso. El gesso, bueno, depende, hay distintas maneras, porque si la tela uno quiere trabajar sobre una base blanca, ideal preparar un gesso y un gesso bien líquido en el fondo. O sea, la proporción de yeso que les comentaba con látex, ideal que sea un poquito más de látex que de yeso. O si no, les va a quedar muy pastoso. El que hice yo aquí es muy pastoso, porque yo lo ocupo para pintar, para hacer materia en el fondo. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo, sino que las proporciones van cambiando. Ya, okay. Aprovechamos también de mandarle un saludo a Antonio Tolo Aravena, que nos dice, nos agradece por la clase. Un saludo. Saludo a Antonio. Saludos también a Vicente Arnaldo Cifuentes Cabrera, también nos manda saludos. Saludos, saludos a todos. Gracias por participar de la clase. Les voy a mostrar las otras materias también que ya habíamos hecho de nuestros tintes, que igual nos pueden seguir sirviendo. Sobre todo este de la beterraga que a mí, no sé, me raya. Encuentro que es como demasiado especial el color de la beterraga. Es como un magenta. Para mi gusto es como mi tipo de magenta favorito. Bueno, y para que sepan también lo que... Todo lo que mancha la ropa es un potencial pigmento. Los que lavan su ropa sabrán identificar, por ejemplo, el vino tinto. Un vino tinto que ya no van a usar se puede reducir de la misma manera que hicimos los otros. Se va reduciendo hasta que llegue a la mitad de agua y eso se va a poder ocupar igual como un pigmento súper bonito que da como un color rojizo, medio violeta. Estoy haciendo mi clase para mi pepe. Muy bien, Celia. Aquí, por ejemplo, yo lo ocupé con el mismo acrílico modificado que les decía y la beterraga que ya no ocupé más. Y quedó como, se ve rosado, pero como pasa lo mismo que con las tierras. Esto cuando seque, van a ver que queda solo este color y lo va a preservar. Esta es una manera, bueno, por eso yo les quise mostrar lo del acrílico modificado porque creo que es algo que está súper a la mano. Porque es algo que lo venden en la ferretería, no es caro, o sea, compras un tarro grande como por 6.000 pesos, entonces para mí es lejos lo más accesible que uno puede tener para un súper buen material. Aquí tengo la otra borra del... Mira qué lindo queda este color. De la cúrcuma, qué increíble. Bueno, y este mismo también lo podemos ocupar como una materialidad. Este igual como yo lo rayé y la raíz estaba verde, puede que cambie un poco, pero el acrílico modificado, como estamos ocupando esto que es sintético, igual los va a capturar. Entonces no se van a podrir ni nada de eso.
puede que cambie un poco el color nomás, esto puede que quede un poco más café. Si no tienen el acrílico humificado, igual la cola fría funciona perfecto. Lo malo nomás de la cola fría es que a veces tiene mucho brillo y eso es medio fome. ¿Ven los colores? Estoy usando las mismas borras para no desperdiciar nada. Aquí tenemos el de la yerba mate, que es como un color precioso, es como un color verde vejiga, ¿no? O un sap green. ¿Qué pasa, mami? Mira mi primero color. Muy bien, mi amor, precioso lo que está haciendo. Aquí la Celeste también está haciendo sus propios pigmentos. Miren. Después los vamos a mostrar. Déjame mostrar esto primero. Bueno, este aquí no se nota mucho, como les digo, porque aún está húmedo. Cuando se seque, van a poder apreciar cómo queda. Lo que les digo, sobre todo de estas materialidades, es que lo que tienen es más volumen que nada. ¿Puedo usar tus cosas para hacer mi teñimiento? Después, mi amorcita. Vaya para allá. Quiero hacer mi teñimiento ahora. Ahora no es el momento. Por favor. Y aquí está la cáscara de la palta que yo primero la herví. La cáscara de la palta se pone muy dura. Es bien mañosa. Entonces primero la herví. 30 minutos. Después se la pasé por la pimer. Y después la herví de nuevo, porque se acuerdan que saqué dos tintas diferentes. Uno quedó más rojizo que el otro. Vaya usted allá, ya tiene de todo usted. Y aquí está el color de la... Interrumpa, pollito. Aquí tengo el de la... Yo te voy a poner una aquí para ti. Aquí tienen el de la cáscara de palta. Me encanta la cáscara de palta porque cuando este se seque, que se nota mucho más en la cáscara que en el tinte, tiene como una cosa medio aviolatada. Genera como un café, pero tiene como un tono un poco violeta. ¿Este es como violetita rojita? Bueno, y esas son las borras, todas las borras que teníamos de los pigmentos. Entonces, si se fijan, toda esta paleta, yo no sé si pueden ver bien con esta cámara. Cami, ¿se ve bien los colores? O lo voy a poner uno al lado del otro, a ver. Ya tengo aquí un montón de cosas encima. A ver. Entonces, si se fijan, pueden hacer... O sea, para mí, ya esto con esto, yo tengo, me sobra y me basta de colores y materialidades. Y estos son los de materia, como les decía. Y las de tintas quedaron por aquí. Y nuestras tintas quedaron acá. Entonces, sí, ahí tienes papel, porque no están todos allá. Aquí, y estas son las tintas. Entonces, mami, ¿me puedes dar un poquito de cola? Dime, Cami. Mami, ¿me puedes dar un poquito de cola? Sí, mi amor. Esas son las tintas. Entonces, como les decía, yo creo que con todo esto, espero que ustedes también coincideren como yo, que uno tiene más que suficiente de colores. Y bueno, y eso que yo ocupé solamente 4 de cada uno. Pues, o sea, ocupé 4 naturales. 4 naturales, digo, vegetales. Y unos 4 o 5 más minerales. Y con esto hicimos una tremenda paleta de colores. Gracias. Con esto entonces invitamos a todos y todas a experimentar en sus casas, a probar. Ensayo y error, equivocarse, tomar los elementos que tengan a su alrededor, en sus patios, en sus entornos, y experimentar en la casa, ¿verdad? Tal cual.
Estos mismos, estos carbón también son de la chimenea. No, no tienen para qué comprar el carbón hecho. Les mostré igual este, el carbón activado, como les digo, porque también es muy bonito de repente poder probarlo si a uno le gusta, porque viene más finito. Gracias, Pero mira, está apareciendo en pantalla tu Instagram para quienes quieran seguir el trabajo de Gracia, artista visual y profesora de pintura. El ay, Instagram súper. es @castillopagano para quienes te quieran seguir y ver tu trabajo, que en general, Gracia, como les comentaba, ya utiliza mucho estos pigmentos naturales y todos los elementos que tiene a su alrededor. Así que, Gracia, con esto ya vamos cerrando. Te queremos agradecer por este bonito, esta bella clase. Esperamos que la gente la haya disfrutado y, como decía, los invitamos a todos a experimentar y hacer pruebas en su casa con los elementos que tengan a su alrededor. Sí, pues, oye, y qué bueno el Instagram, el Castillo Pagano, para los que vieron la clase. Yo hoy día en la mañana, cuando estuve preparando las tintas, subí todos los procesos, todo como, así que si quieren ver eso también, está bueno. Y además hay otros trabajos de cosas, pero también dentro de lo mismo, de la pintura, los materiales naturales, los tintes naturales, esa es más o menos la Exacto. línea. Exacto. Así que cerramos la clase. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron. Los invitamos a todos y todas a seguirnos en nuestras redes sociales, Centro Cultural San Antonio en Instagram y en Facebook, para que nos acompañen con la programación que hemos preparado con mucho cariño para toda la familia. Y como les digo, les agradecemos a todos por la participación en esta bella clase. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Chaito, Chaito, chaito.